Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Noong buwan ng Hunyo sa kasalukuyang taon, nadakip itong dating WBC International Silver Super Featherweight Champion na si Aiden Sonsona dahil sa kasong kaugnay sa droga. Nadakip ito sa isang bypass operation sa General Santos City. Kasalukuyan itong nakulong sa Jensan at sa isang interview mula kay Jensan Bigwas Mandirigma YouTube channel ay malaki naman daw ang pag-asang makalaya itong si Aiden Sonsona dahil di naman daw ganun kabigat ang naging kaso nito. Drug user lang umano at hindi drug dealer. Kailangan lang daw ng pera at abogado. Sobrang nagsisisi din itong si Aiden Sonsona sa kanyang mga maling nagawa. Pinabayaan ang napakaganda sana niyang future sa boxing. At nanawagan din siya sa mga kasamahan niyang boxer na hindi siya dapat tularan. Bagkus ay pag-ibayuhin ang training at focus sa karera. Sa lahat ng mga boxingero ngayon na magsabi ko lang, huwag niyo kong tularan na alam niyo naman yung nangyari sa akin. Kayong mga baguhan, mga boxingero, huwag kayong gagaya sa akin. Tuloy niyo lang yung laban niyo, nabot niyo mga pangarap niyo. At humihingi din siya ng tulong sa ating 3 Division World Champion na si Janrel Cuadro Alas Casimero. Cuadro Alas Janrel Casimero, tol, lagi ka mag-ingat, sana tulungan mo ko. Tuloy mo yung karin mo, nandiyan na yan. Sa kasalukuyan ay may record itong si Aiden Sonsona na 36 wins, 14 losses, 2 draws, 13 via knockout. Huling laban niya ay noong March 17, 2021 lang kontra sa isang Pinoy din na si Rimar Mituda sa isang 6-rounder fight na ginanap sa Jensan na kung saan natalo siya via knockout. Sa huling 8 laban niya ay puro siya natalo. May edad pa lang na 32 itong si Aiden, 5'5 ang height, southpaw, at base sa boxrec.com ay lumalaban ito sa welterweight division. 2 beses din siyang naging undercard sa laban ni Manny Pacquiao. Una ay noong taong 2009 sa laban ni Manny Pacquiao kontra kay Cotto at pangalawa ay noong taong 2010 sa labang Manny Pacquiao kontra Clotie. Pero ang talagang tumatak sa isipan ng karamihan ay ang laban niya noong taong 2015 kontra sa undefeated prospect ng bansang Mexico na si Adrian Estrella na kung saan di makapaniwala ang mga Meksikano sa malademonyong kamao ni Aiden Sonsona na tumama sa panga at nagpabagsak sa kanilang pambato. Sabay nating balikan mga pre, ang laban ni Aiden Sonsona na tinuturing ng karamihan na isa sa biggest upset sa kasaysayan. Let's catch him up right now. Good luck. Bueno, las indicaciones de siempre, mi vino. Vámonos en esta pelea zurdo contra derecho, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Ricardo López. Bueno, señores y señores, amables amigos de la República Mexicana, aquí arrancando. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombro del pantalón, señores. Tagalo que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como lo fue el inolvidable Ceferino García, conocido como Cipriano. Un hombre que hizo 162 peleas, escuchó usted bien. De manera que no pierda usted de vista. Ella regimontano toma cenital. ¡Brutal, brutal, volado, Ricardo! Y efectivamente debe tener cuidado el diamante estrella. Aquí lo vemos bien identificado con un calzoncillo negro y botines negros. Calcetas en color verde fosforescente. Debe matarlo de un volado. Un golpe volado. Está buscando el tagalo, doctor. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es la pelea número 42, ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo, ha perdido 6, 12 cloroformos en contra, 2 empates. Y lo que son las cosas, por nocaut solamente. Sí, doctor, que salió bravo este de Sonsona, viene con todo, viene nomás, está dando golpe, golpe, ¡ay, lo agarró! ¡Ahí va a caer bien! ¡No, ya! ¡Están! ¡Uy, no, cuidado! ¡Qué buena pelea, donde el primer round está dando con todo! Exactamente, mientras tanto, velo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí, ahí, es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro paisano, el regiomontano, vean nada más los cañonazos en la luz, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Tiene que moverse fuerte, y nada más. Sangrando, Estrella. Está sangrando, Estrella. Del oído, detrás del oído derecho, está sangrando Adrián Diamante Estrella.
Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado. No. Impresionante volado de mano izquierda de este tagano. Vino a noquear el filipino con ese volado de mano izquierda. Escuchemos qué le dice Adrián. La vaselina. Está bien. Ahí va. Aquí está arriba. Está acá atrás. Ha cortado del lóbulo derecho. Qué raro, está qué raro. Una cortada muy rara. Pero sabes, es un desprendimiento del lóbulo. ¿Sí? Exactamente. Que le pegaron de atrás para adelante. Segundo asalto, Guillermo Schutz García. Gracias, gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. ¡Y qué terrible golpe de parte de Sonsona! Está noqueado completamente. Decíamos que con el volado, venía a derrotar al mexicano y está tambaleándose. ¡No va a poder más! ¡Y está perdiendo! ¡Qué sorpresa! ¡Increíble, increíble! ¡Qué sorpresa se está dando aquí en San Luis Potosí! Decíamos, el filipino buscaba conectar a Adrián Estrella. Se enganchó el mexicano, algo que no debía de hacer, y lo conectó de lleno, lo mandó a la lona, le quitó el invicto y sorprendió a todos esta noche. Oye, Chuck García, algo que es impresionante. Esta es la tesis, esta es la doctrina de los taganos. Esta es morir o morir. Efectivamente, en el boxeo no hay enemigo pequeño ni hombre invencible, lo ha demostrado. Este tiene mayor estatura y alcance. El diamante estrella se confió y vaya volado que lo manda a la lona, lastimadísimo. De víctima terminó como victimario. Vean esa mano derecha, eran los volados de izquierda que había conectado en reiteradas ocasiones. Pero aquí fue la derecha, esa que mandó a la lona. Adrián el diamante estrella se enganchó, le conectó buenos golpes. Había ganado 11 peleas de 33. A diferencia de las victorias de Adrián el diamante estrella, que por su efectividad noqueadora llevaba un 90.9% de knockout y se ha encontrado preciso, asentado en el lugar indicado, se cae el más grande, el más fuerte o el mejor. Oye, esto lo que vimos fue brutal. Sí. La pierna izquierda se contrajo varias veces. No podía mantenerse de pie Adrián, no sabe en este momento. Apunta Adrián el diamante estrella, sin bien, duda alguna. Y vamos a escuchar lo que acabamos de ver. Bien, señores y señores, amables amigos, por nocaut técnico, a los 27 segundos del segundo round. Y por lo tanto, nuevo campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo de Manila, Filipinas, Eden, Mr. Bob Sonsona. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago, para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.